Hello, this is Bishop Joseph Hannafelt, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I would like to encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is a lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including TV, radio, press, internet, and film production in absolute union with the teachings of the Roman Catholic Church. I give my blessings to Pax Christi Multimedia through the intercession of our Mother Mary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Desde los estudios de televisión católicos en la ciudad de Gran Island, Nebraska, en Estados Unidos, Pax Christi Multimedia presenta tu programa En Fuego, Predicación Poderosa de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos hermanos una vez más a este Scruma en Fuego, predicación con poder. A mi nombre es Heracleo Montes, vengo de la comunidad de San Francisco de Asís en Omaha, Nebraska, y doy gracias a Dios primeramente por darme la oportunidad de estar una vez más aquí con ustedes para compartir este mensaje que él me ha regalado en este día. También doy las gracias aquí a los hermanos que me han permitido venir y compartir con ustedes. Para mí es un gran placer poder traer este mensaje que Dios nos ha regalado en este día, que he titulado Las promesas de Jesucristo. Primeramente quisiera ver, compartir, anal que analicemos juntos lo que Dios nos ha prometido, puesto que Él en su palabra ha dejado muchas promesas para nosotros, pero que de alguna manera u otra... El enemigo ha querido que nos olvidemos de lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido. Y todo con el afán de que nosotros perdamos esas promesas y no podemos reclamarlas. Pero nosotros tenemos, hermanos, todo el derecho de reclamar esas promesas, puesto que somos hijos de Dios y han sido dadas para cada uno de nosotros. Para esto estaremos compartiendo del Evangelio de San Mateo. En el capítulo 11, versículo 28. Y nos dice la palabra de Dios. Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados. Primeramente podemos ver, hermanos, que aquí nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo una invitación. A cada uno de nosotros, allí en sus hogares. A usted, a su esposa, a su hijo, en fin, a todos. Él nos está diciendo que vengamos a Él. Él quiere que estemos cerca de con Él. Y por alguna razón, puede ser que Él nos quiere dar algo, puede ser que Él nos quiere preparar para algo. Entonces, pero aquí también nos está diciendo, vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados y yo les daré descanso. Sabemos, hermanos, que todos nosotros en la vida que llevamos, en la vida cotidiana, tenemos muchas fatigas y nos sobrecargamos. Pero no nada más hablando corporalmente, sino que también espiritualmente, que es lo que más nos importa, que es lo que no podemos ver, pero que en realidad es lo de mayor importancia, lo espiritual. Si nosotros nos hemos nosotros hemos querido llevar una vida más cercana a Dios, podemos darnos cuenta que en el caminar no es fácil, que muchas de las veces nos encontramos con los desánimos, nos encontramos con que el día de hoy no tengo deseo de orar. Todo eso son cargas. Pero por eso está allí nuestro Señor Jesús, que nos está haciendo la invitación que vengamos a Él, que le entreguemos toda esa pesadez, que le entreguemos todas esas fatigas, todo ese cansancio, todo ese desánimo. Y Él nos hará libres. Allí está su promesa, que Él nos dará descanso. Dice, tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. Importante eso. Aprendan de mí. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él es el Maestro, Él es el que nos instruye y nos está haciendo el llamado a que aprendamos de Él, porque algo nos quiere enseñar, algo muy grande. Más adelante iremos viendo poco a poco eso que Él nos quiere enseñar a nosotros, sus hijos, sus elegidos, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Dios nuestro Señor, con su ejemplo, nos dejó el ejemplo de humildad y dice que Él es manso. Tenemos que aprender todas esas cosas de Él, porque eso es lo que nos conviene. Él no nos iba a enseñar alguna otra cosa. Al contrario de lo que el enemigo nos presenta en el mundo, por ejemplo, Él, de alguna forma u otra, quiere que pongamos nosotros nuestra mirada en otras cosas, que lejos de ir a nuestro Señor Jesucristo, que vayamos por el camino opuesto, por el camino que no nos conviene. Y que luego después de eso, si nosotros llegamos a hacerle casos, es entonces allí donde nos vamos sobrecargando de todas esas pesadeces espirituales, de todos esos desvíos que nos llevan al pecado. Y como sabemos, una vez estando en el pecado, nos volvemos esclavos de Él y servidores de Satanás. No queremos eso. Dios no quiere para nosotros eso. Entonces, por eso. Es importante que nos mantengamos lo más cercanos a nuestro Señor. Sigue diciendo, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. El yugo. Aquí estaba hablando de una palabra y quisiera referirme un poco de eso para hacer una aclaración. El yugo dice que es una palabra que se utilizaba para referirse a la ley de Moisés. Con el paso del tiempo se había sobrecargado de minuciosas prácticas insoportables y a cambio no daba la paz del corazón. Aquí estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento. Algo que me llama la atención, donde dice que no daba la paz del corazón. Nosotros hermanos tenemos que buscar lo que nos dé la paz en el corazón. Y las cosas del mundo, allí no vamos a encontrar paz en el corazón. Tal vez aparentemente podamos ser felices durante algún tiempo, pero ¿realmente vamos a obtener esa paz? ¿Realmente vamos a estar con nuestra conciencia? En paz sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos habla a través de nuestra conciencia. De algunas otras formas también, pero también en su palabra, por ejemplo. Y Él nos va dejando saber en lo que estamos mal y si nos hemos desviado, Él nos va a ir llamando a que regresemos con Él. Luego, en Mateo 6:33 nos da la clave. La clave para que nosotros... No nos desviemos y para que hagamos nuestra esa promesa de obtener paz, de obtener ese descanso. Dice San Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas se les dará por añadidura. Aquí encierra mucho esta cita bíblica. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Sabemos que en este mundo, en este modernismo, de este, sobre todo en el lugar que nos movemos, si es una ciudad, pues eh, hay muchas distracciones. Esas distracciones que de alguna forma u otra nos van robando la atención hacia a lo que verdaderamente es importante. Nos quitan la mirada hacia nuestro Señor Jesús y nos envuelve, nos envolvemos en las cosas que aparentemente nos llenan o que de alguna forma... Nos parece que son importantes para nuestro vivir, pero que en realidad con el paso del tiempo no lo son. Lamentablemente no lo son. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Nosotros, si somos jóvenes o padres de familia, nos preocupamos por nuestros hijos. Nos preocupamos para que reciben una buena educación. Uh, trabajamos, podemos tener varios trabajos a la vez para darles esa buena educación, esa buena escuela. Y los incitamos a nuestros hijos para que estudien, para que se esfuercen y luego de eso consigan un buen trabajo. Y de allí el hijo consigue el trabajo, se casa. Y es un procedimiento, pero realmente les hemos enseñado lo que es importante. Realmente nos estamos aplicando en eso, en decirles, hijo, busca primero el reino de Dios y luego todo lo demás se te dará por añadidura. Realmente estamos enseñando a nuestros hijos a a que se formen en la fe, a que conozcan su fe, a que vivan y tengan amor por los sacramentos y luego vivirlos nosotros los estamos nosotros lo estamos haciendo es algo personal que quiero invitarles a que nos hagamos esa pregunta hoy en este día que lo meditemos lo pongamos en oración y pidamos la iluminación del Espíritu Santo y, y él nos diga los pasos que debemos seguir que nos dé la fuerza que nos dé las armas para poder luchar y poder conseguir ese reino de Dios. Dice en un comentario bíblico que el corazón del hombre anhela un tesoro en cuya posesión piensa encontrar la felicidad, mas sin embargo Jesús nos enseña que el verdadero tesoro son las buenas obras. Realmente nosotros estamos preocupándonos por hacer esas buenas obras, o dónde está nuestro tesoro, dónde están nuestros ojos puestos, en dónde, en las riquezas de este mundo, en el dinero, en los placeres, en dónde. Jesús nos enseña que nuestros ojos deben estar puestos en Él, porque si lo tenemos a Él, nada nos faltará. Esa es nuestra fe y esa es la fe que tenemos que transmitir por donde quiera que vayamos, no solamente de palabra, sino también con convicción, con nuestro ejemplo, que aunque estemos enfermos, si Dios lo permite o padecemos, que lo sepamos vivir alegremente, no renegando, no dando un mal testimonio, sino que demos ese testimonio vivo como los santos, que ellos entregados en la pobreza, incluso en la enfermedad, ellos vivían alegres, ellos sabían que lo primero que tenían que buscar era el reino de Dios y ya luego, si nuestro Señor Jesucristo quería darles más cosas, solo les vendría por añadidura, solamente, dice, realizadas con rectitud de intención, que eran eternamente premiadas por Dios en el cielo. Quien busca cumplir la voluntad del Padre conforme a las palabras de Jesús, recibirá todo lo demás por añadidura. Sabemos que si nosotros obramos rectamente, todas esas obras serán premiadas. Ese premio nos lo está diciendo que Dios nos lo dará en el cielo. Lo contrario a lo que el enemigo nos quiere hacer creer, que si nosotros actuamos conforme a lo que Él quiere que hagamos para Él, nosotros nos va a atentar con riquezas. Jesucristo mismo se vio tentado por esta situación donde el enemigo ahí en Mateo le dice que le va a entregar todo lo que hay en el mundo, puesto que Él es el dueño de todo. Él no es dueño de nada, a Él no le pertenece nada, solamente la miseria y el pecado. Y nosotros no queremos eso, porque nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos la herencia que es la patria celestial. Bien. Uh, también en Juan 15, 5, la palabra del Señor nos dice: Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Aquí viene otra promesa más, donde nos está diciendo. Jesucristo, que si permanecemos en él, daremos mucho fruto. Una más para poder nosotros ponerlo en oración. ¿Qué es lo que espera nuestro Señor Jesucristo de nosotros? ¿A qué estamos llamados aquí en esta tierra? ¿A qué venimos? Todos tenemos una misión, pero de alguna forma u otra, tal vez no hemos sabido... No hemos sabido encontrar cuál es esa, esa misión de nosotros, pero aquí claramente nos está diciendo que tenemos que dar fruto. ¿Qué clase de fruto? Bueno, pues aquí en su palabra nos, nos, nos dice, por ejemplo, los frutos del Espíritu Santo es el amor, la alegría, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad. La modestia y el dominio de sí mismo. Contra tales no hay ley. Esto lo podemos encontrar en Gálatas 5, 22. Bien, hermanos, ¿quién de nosotros no desea arder en ese amor? En ese amor que se asemeje al amor de nuestro Señor Jesucristo, ese amor de cruz que derramó por nosotros, esa sangre que por la cual él lavó nuestros pecados. Bueno, los invito a que vayamos a este segundo segmento. Regresamos. Si este mundo te ha herido y no puedes hallar la paz que siempre buscaba, cuando tú te das cuenta de la vida que llevas y no puedes hallar la salida, Todo lo que te ofrece este mundo es pura vanidad. Cuando tú lloras con tus problemas y necesitas de alguien. Bueno hermanos, bienvenidos una vez más. Damos seguimiento al segundo segmento de este su programa En Fuego, Predicación con Poder. Bien, estábamos hablando de este hermoso tema que Dios nos ha querido traer en este día, al cual lleva el título, Las promesas de Jesucristo. Estábamos compartiendo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 5. Lo vuelvo a leer una vez más. Dice, yo soy la vid. Y ustedes, los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Aquí nos está haciendo una invitación, pero a la vez nos está haciendo una advertencia. Nos está advirtiendo de que nosotros, si nos separamos de él, no daremos ese fruto. Y como podemos recordar también en la escritura anteriormente, donde el señor va a buscar ese fruto en la higuera y no le encuentra hay una consecuencia entonces son palabras muy serias pero a la vez llenas de amor porque jesucristo es amor entonces él nos hace la invitación porque nosotros somos libres recordemos que nosotros dios nos ha hecho unos seres libres tenemos que ser el libre albedrío en el cual nosotros podemos decidir si seguimos a jesucristo o le damos la espalda. Pero si le damos la espalda, nosotros no podamos dar ese fruto, puesto que nosotros sin Él no podemos ni siquiera mover un dedo. Y alejados de su presencia, lo más seguro es que caigamos en el pecado y que venga el enemigo y nos envuelva en todas sus mentiras, en todo eso que Él quiere que nosotros hagamos, no para la honra ni gloria de Dios, sino al contrario, para herirlo, para hacerlo sufrir. Eso es lo que busca él. Y a la vez que nosotros como herederos del cielo, de la patria celestial, la pierdamos. Sabemos que Satanás estuvo en el cielo, pero por su rebeldía, por su falta de amor, por su orgullo, fue desterrado del cielo. Y él quiere que nosotros caigamos y que corramos la misma suerte que él. Pero no. Nosotros no debemos de permitir eso. Nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros apoyándonos unos a otros, debemos luchar juntos por esa, por ese, por esa promesa. Por eso, hermanos, cuando ustedes, alguien en su comunidad, en su familia, algún compañero de trabajo, lo miren que se encuentra triste, que se encuentra desanimado o que tiene problemas, estamos llamados de una forma u otra a brindarle nuestro apoyo, a decirle... Que hay un dios que lo ama hay un dios que quiere que estemos cerca de él porque él tiene mucho para darnos de que él puede sanar todo ese dolor de que él puede hacernos libres de ese pecado de esa adicción nos puede consolar en esa situación triste tal vez en la muerte de algún familiar o de la enfermedad de algún ser querido más adelante san cirilo de alejandría nos dice que esta vida la conservaremos si perseveramos unidos a él. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que los santos tenían bien bien sabido de que para poder vencer tenían que estar bien unidos a él. Y que tenemos que perseverar tenemos que perseverar en este camino hasta llegar hasta el final, puesto que sabemos que el demonio no duerme y puede ser que hasta en el último instante podamos perder la batalla. Por eso es importante perseverar todos unidos juntos. Dice también, y como injertados a su persona, si seguimos firmemente los mandamientos, aquí está la clave. Dios nos dio los mandamientos para que nosotros nos sirvamos de ellos, para que nosotros conozcamos su voluntad. Primer mandamiento, busquen primero el reino, perdón, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Aquí podemos ver lo que es importante. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y esto encierra muchísimo. Tenemos que ponerlo por encima de nosotros mismos, que es lo más difícil. Nosotros buscamos nuestra felicidad propia, tenemos apegos propios a las cosas materiales de esta vida, lo cual nos dificulta el camino a seguir hacia nuestro Señor Jesús. Yo les hago la invitación a que renunciemos a todo eso y que aspiremos a las cosas espirituales, a las cosas que... a las no visibles, sino a las invisibles a las que por medio de la fe Dios nos ha dejado saber que nosotros tendremos algún día como recompensa. Luego más adelante nos dice que nos esforcemos para no contristar ni en lo más mínimo al Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo, sabemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que con nuestras malas acciones, con nuestras decisiones equivocadas, podemos contristarle. Y si lo contristamos, Él no actuará en nosotros. Y nuestro Señor Jesús va a sufrir mucho. Y nosotros necesitamos la fuerza del Espíritu Santo en todo momento para poder luchar y poder vencer hasta el final. Porque sabemos que no estamos luchando contra cosas de este mundo, sino contra de otro mundo. Y son espíritus que no podemos ver, pero que más sin embargo, sí nos pueden hacer daño. Luego, en Juan 6:54, la palabra de Dios nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. ¿Queremos tener vida eterna? Entonces debemos de comer su carne y beber su sangre. Aquí nos está hablando claramente de la Eucaristía. Aquí entramos a los sacramentos en los cuales Dios nos regala esa gracia, esa fortaleza para nosotros nutrirnos de ello y poder estar fuertes y poder luchar. Tenemos que hacer nuestra esta promesa, tenemos que participar de la Sagrada Eucaristía. Todos, si ya lo están haciendo, pues los invito a que sigan adelante. Si usted es de los que va a misa cada 15 días o cada mes, esta es la oportunidad en la cual se ponga a reflexionar, se ponga a meditar de lo mucho que nos hemos estado perdiendo ahorita, o tal vez en los años pasados, y para que en un futuro no lo repitamos, para que nosotros alientemos a nuestros hijos a que sigan yendo a misa, para que con al crecer, con el pasar de los años, vivan los sacramentos, para que un día ellos puedan formar un hogar, un hogar bajo la bendición de Dios en el sacramento del matrimonio. Importante porque si no vivimos los sacramentos, allí perdemos todas esas gracias y con ello muchísimas promesas que Jesucristo nos tiene reservadas para cada uno de nosotros de los que vivimos los sacramentos. Dice, aquí nace la fe de la iglesia en que mediante la conversión del pan y del vino, en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento y que necesitamos estar alimentándonos de su cuerpo y esa sangre. En sí se vuelve una necesidad, así como nuestro cuerpo corporal tiene la necesidad de estarnos alimentándonos para poder tener fuerzas para trabajar, para poder hacer nuestras actividades, así también el espíritu nosotros, lo espiritual, necesitamos estar alimentándonos de la Eucaristía, de su palabra, que es la Biblia, que son palabra misma de Jesucristo escrita, hecha para nosotros, para que nos fortalezcamos y hacernos valer de todo lo que Él nos ha ido dejando en la iglesia, el rosario, la confesión y muchísimas otras cosas más. Y todo eso nos va a dar fortaleza para poder llegar y salir triunfadores hasta el final. En Primera de Pedro, 5.10 nos dice la palabra de Dios, el Dios de toda gracia, el que los ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos los restablecerá, afianzará, robustecerá y consolidará. Entonces podemos ver que si nosotros nos hemos decidido a luchar contra las fuerzas malignas, se nos van a presentar varias cosas en el camino en el cual nos van a querer hacer tropezar. Y que vamos a sufrir. Pero aquí claramente nos está diciendo que son breves sufrimientos. Esto no va a durar para siempre. Y además sabemos que Dios nos va, no nos va a dar más de lo que no podemos soportar. Nosotros tenemos que hacer y vivir esos sufrimientos con amor. Pedir al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza, el amor, la paciencia para vivir todos esos sufrimientos de la mejor manera, que lejos de ofenderle durante ellos, le demos más gloria, que le demos gracias, que le demos gracias a nuestro Señor. Ahorita viniendo hacia acá, venía hablando con una tía que está enferma y ella en su enfermedad dice, aquí estoy dándole gloria a Dios, gracias por esta bendita enfermedad que Él me está permitiendo padecer y en el cual le pido que me enseñe a amarle más en el sufrimiento, no solamente en las buenas, sino también en las dificultades. Y es por eso que San Francisco de Asís decía, decía que es tanto el bien que espero que toda pena para mí es un placer. Ojalá y nosotros, hermanos, un día podamos decir igual, cuando estemos pasando en la prueba la enfermedad. Que sea un placer para nosotros ese sufrimiento. Al igual que San Alfonso María de Liborio, él dice que esta tierra no es nuestra patria. Estamos en ella, como de paso, cual peregrinos. Nuestra patria es el cielo que hay que merecer con la gracia de Dios y nuestras buenas acciones. Nuestra casa no es la que habitamos al presente que nos sirve tan solo de morada pasajera, nuestra casa es la eternidad. Grandes estas palabras, lo cual nos sirva para animarnos a despegarnos de todo lo que nos rodea aquí en la tierra, para que no nos apeguemos a personas, a propiedades, a trabajos, a... Todo lo que es vanidad, todo lo que eh, Satanás nos quiere enseñar que nos puede dar la felicidad, lejos de ello es totalmente falso. Eso es falso y lo único que tenemos que aspirar es a la patria celestial, hermanos. Quiero hacer esta pequeña oración para despedirme y nuevamente exhortarles a todos de que si se sienten tristes y se sienten solos, vayamos a la palabra de Dios. Y Él allí en su bendita palabra nos va a dar la fortaleza, nos va a dar el aliento y nos va a animar. Claramente lo podemos encontrar allí para que ustedes lo anoten y luego en sus hogares vayan a estas citas bíblicas que les voy a dar, que es en Mateo 5.1, las bienaventuranzas una clara realidad de los que sufren las enfermedades, todas las tribulaciones, pero ahí encuentran esa fuerza, ese amor de nuestro Señor en el cual Él nos da saber que no estamos solos. Te damos gracias, Jesús mío, por darnos la oportunidad de estar escuchando tu palabra. Pedimos la fuerza de tu Espíritu Santo, pedimos la fortaleza y que nos acompañe en todo momento para que luchemos hasta el final, para que salgamos victoriosos a Nuestra Madre Santísima, para que interceda por cada uno de nosotros, sus hijos, y te damos el honor y la gloria en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.